En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. En este domingo nos acercamos cada vez más a la solemnidad de Pentecostés, con la que culminará el tiempo pascual, y queremos compartir la alegría de la fe, de ser seguidores de Jesús, que nos amó hasta la muerte y que ahora vive para siempre. Dispongámonos para celebrar estos sagrados misterios. Con toda humildad reconocemos delante de Dios que somos pecadores y le pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria. Gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Si gustan sentarse para dar lectura a las intenciones. Ofrezco la Santa Misa en acción de gracias a la Divina Providencia. Por señor cura Santiago, por el padre Elías, el padre Juan Pablo, el diácono Alejandro. Por Teresa Pérez García en su cumpleaños,
Isabel Castro y familia, Tita Chávez y familia, familia Villalobos Quesada, salud de María Guadalupe Puentes, familias Rubalcaba González, Hernández Lizarde, Mercado Quesada, por la salud de Jesús González, Juan Manuel Pérez, Luz María Mora y Antonio Esquivias, que cumplen años, Tobías Villalobos, por los enfermos, por todos los maestros vivos y difuntos, familia González Quesada, por la salud de Kevin Islas y Sandra Pérez, familias Islas Hernández, Pérez Santana, Vázquez Pérez, por la salud de María Dolores, necesidades de Paz Ornelas, por la salud de Eva García, familia Mejía Ornelas, familia Ornelas López, González Rubalcaba, Gómez Lozano, Limón González, vivos y difuntos, Carvajal Salas, por la salud de Lolita Gutiérrez, por la salud de Rosa y Angelita Hernández, familias Toro Santana, Santana Conrique, Vázquez Cueva, familia Limón Llamas, Erlinda González, en su cumpleaños, familia González López, Edwin Alvarado, familia Becerra Martínez, María del Pilar Ornelas, en acción de gracias a la Purísima Concepción, por Tere Limón, por su salud. Pedimos también por los difuntos, por los niños no nacidos y fallecidos en edad temprana, por Raquel de Anda y su familia, por el eterno descanso de Alipio Vázquez, Jesús Italizarde, Eleuterio Antonio Jiménez, María Dolores Limón, Toña Limón, María Ayón, Agustina Jiménez, Juan Ríos Gallardo, Jesús González, Juan Gutiérrez, José de Jesús Íñiguez, Apolonio Villalobos y María Dolores Quesada, Juan Manuel Gómez, Esmeralda Ramírez, Benita Torres, María Dolores Consuelo y María Guadalupe Lozano, Lorenza Nungaray, José Lozano, José González, Isidro Pérez, María de Jesús Robles, José María Gutiérrez, María del Refugio Vargas, Javier López, Nena Romero, Delia Pérez, María Estela Osegueda, Rubén Mejía y Teresa Limón, Jesús Miguel, Ofelia y Rafael Ornelas, Luis Guadalupe y Celina Pereda, Pedro Rubalcaba Reynoso, Laura y María Teresa Gredano, María del Carmen Rubalcaba, María Elena Ruiz, Telésforo Juanita y Josefina, José Ornelas y Gabina López, María Concepción Mercado, José Gómez en su 13 aniversario, María Guadalupe Gómez, Bonifacio García, difuntos de la familia Limón Limón, Juan Nepomuceno Santana y Margarita Gómez, Evelyn Flora Phillips, Antonia Pérez, María Angelina y Julián Hernández, Ofelia Venegas, Canuto Pérez, María Gómez Rodríguez, Jesús Carvajal, Antonio Carvajal, Jesús Carvajal González, Antonio Carvajal González, José Gómez, Javier Gómez, Salvador Gómez, Taurino González, Narciso Ornelas, Antonio González López, Goya Rodríguez, Rogelio López, Raúl López, Evangelina Ledesma, María Gutiérrez, Cleta Delgadillo, Uldarico Reyes, Javier Reyes, Francisca Mora, Magdaleno Gutiérrez, Luisa Ledesma. Por las benditas ánimas del purgatorio, por el alma más olvidada y por el alma más necesitada. Dale, Señor, el descanso eterno, que descansen en paz. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados, vamos a escuchar la palabra de Dios. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, Felipe anuncia el Evangelio en Samaria, cumpliendo la misión que Jesús encargó a sus discípulos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y lo estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmunos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó con alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún
no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor: tu obra es admirable. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Él transformó el Mar Rojo en tierra firme y lo hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. San Pedro narra la situación en la que viven muchos cristianos en una sociedad que no comparte su fe. Les pide que den razón de su esperanza. No obstante los sufrimientos y persecuciones, escuchemos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuesto siempre a dar al que les pidiere las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya.
Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Hermanos, en este discurso de despedida, es parte de esa despedida de Jesús en la última cena con sus discípulos, donde Él les habla de su regreso al Padre y les da algunos principios muy concretos. Y hoy dice: miren, si me aman, primero van a aceptar mis mandamientos y luego los van a cumplir. Solamente así nosotros podemos mostrar nuestro amor a Dios y también nuestro amor a los demás. El amor se tiene que traducir en detalles concretos, porque el amor así, pues, es una palabra que solamente toma forma cuando la vamos viviendo en los detalles pequeños con las personas. Y entonces amar a Dios es aceptar sus mandamientos y es cumplirlos. De nada vale decir que amamos a Dios, que somos creyentes y estamos en contra de los preceptos de Dios. Cuestionamos todo, todo se nos hace difícil. De nada serviría decir que amamos a Dios si no le dedicamos tiempo, si no lo buscamos, si no nos damos tiempo para la Eucaristía, para escuchar su palabra. Es decir, el amor se manifiesta en los hechos concretos. Y en nuestras relaciones también con los demás digamos lo mismo. ¿Cómo puedo decir yo que amo a mis padres si nunca les dedico tiempo, si nunca estoy con ellos, si no sé obedecer una disposición de ellos? Eso no es amor. ¿Cómo decir que yo amo a mi familia, a mis hijos, si nunca estoy con ellos, si nunca les dedico tiempo, si nunca me pongo a escucharlos? Entonces fíjense cómo el amor no es solamente decir, sino realmente hacerlo vida. Y Jesús nos dice: miren, si aceptan mis mandamientos y los cumplen, entonces me aman. Porque miren, ahora hay tantas propuestas distintas. Y hay quien cuestiona la iglesia, hasta cuestiona el evangelio, porque no es actual, porque ya está obsoleto, qué sé yo, tantas. Eso no es aceptar. Aceptar el evangelio es aceptarlo con toda su integridad y aceptar, ¿verdad?, las disposiciones y las propuestas de la iglesia. Ese es el amor a Dios, un amor radical, un amor firme, que se manifieste pues en esa disposición.
Y entonces cuando nosotros aceptamos y cuando nosotros cumplimos esos mandamientos de Dios, entonces podemos decir que amamos a Dios. Y si lo amamos, dice Jesús en el Evangelio, mi Padre los amará, vendremos a Él y pondremos en Él nuestra morada. Y entonces Dios quiere habitar en nosotros, Cristo quiere habitar en nosotros a través de su Espíritu, y hoy nos hace esa promesa: si cumplen mis mandamientos y así me demuestran su amor, yo rogaré al Padre y Él les enviará al Espíritu Consolador, al Paráclito. Yo no los dejaré solos, yo estaré ahí en el corazón de ustedes, pero en un corazón que está dispuesto a abrir su corazón, a abrirlo a mi Padre. ¿Y cómo hacerle? Pues cumpliendo lo que el Señor nos pide. Hoy Jesús nos dice dos cosas sobre el Espíritu Santo. Ya nos vamos a ir preparando porque dentro de 15 días celebramos la fiesta de Pentecostés. Y dice, el Espíritu Santo es el Paráclito. ¿Y qué significa el Paráclito? Es aquel que está junto a una persona en tiempos de Jesús, en los juicios, para declarar inocente o culpable a una persona, había alguien que lo defendía, un abogado, y él hablaba por él. Y entonces se dictaba la sentencia. Si había un buen abogado, pues lo iba a defender, iba a declarar la inocencia de aquella persona. Y es más, dicen que si alguien no se le podía defender y era declarado culpable, y había ahí una persona muy honrada y de mucha solvencia moral, una persona reconocida por su gran honestidad, por su gran valor moral, y se paraba junto al otro, quedaba absuelto. Era un signo de que se le podía absolver a aquella persona que se le declaraba culpable. Y dice Jesús, miren, así eso hará el Paráclito, eso hará el Espíritu Santo, estará junto a ustedes y Él los defenderá. Y Él hablará por ustedes. Y aunque se les declare culpables, Él los puede absolver. Y de hecho, cuando en la absolución el sacerdote perdona los pecados de un penitente, en la absolución así dice, invoca al Espíritu Santo que fue enviado para el perdón de los pecados. Entonces el Espíritu Santo es el que está junto a nosotros, es la presencia de Dios en nosotros a través de su Espíritu. Y además, dice Jesús, Él también será el Espíritu de la verdad, el que nos guiará hacia la verdad, el que nos ayudará para no perdernos en tantas mentiras que a veces nos enreda el mundo, el que nos ayudará a conservar sana nuestra doctrina, nuestra fe, nuestros principios, el que cuidará, ¿verdad?, por la genuina doctrina en la Iglesia. Es el Espíritu Santo, Él hace todo eso. Entonces, hay que pedirlo, hay que invocarlo, hay que decirle al Señor que necesitamos que derrame su Espíritu sobre nosotros, y Él lo hará y Él lo derramará sobre nosotros, siempre y cuando, como dice Jesús, cumplan mis mandamientos, los acepten y los hagan vida, los hagan realidad. Que el Señor nos ayude pues a cumplir con sus preceptos, para que Él nos llene de su Espíritu y Él nos vaya guiando y nos vaya conduciendo hacia la verdad plena. Nos ponemos de pie. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que se encarnó en el seno de la Virgen María, que murió y resucitó para salvarnos? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Unidos a Cristo, que intercede siempre por nosotros, elevamos nuestras súplicas al Padre y le decimos, Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, que el que estaba muerto y ahora vive por los siglos de los siglos, le concedas ser con firmeza y valentía testimonio perseverante de su resurrección. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todas las iglesias y comunidades cristianas, que el primogénito de entre todos los muertos nos conceda alcanzar la unidad y podamos compartir
el pan y el cáliz de una misma Eucaristía. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los pueblos, que el resucitado que dio a los apóstoles su paz, se las quiera conceder también a ellos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, que el vencedor de la muerte transforme sus sufrimientos en aquella alegría que nunca nadie les podrá quitar. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los maestros y todos los trabajadores de la educación, que el Señor resucitado los ilumine y sean conscientes de la gran responsabilidad que les ha sido confiada y actúen en consecuencia. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros aquí reunidos, que el que tiene las llaves de la muerte y del cielo nos conceda celebrar un día la resurrección con los ángeles y los santos en su reino. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Dios nuestro, que nos has redimido en Cristo, escucha nuestra oración e infúndenos tu espíritu de la verdad, para que llenos de su sabiduría, sepamos siempre dar razón de nuestra esperanza. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Sentados. Hermanos, hagamos oración para que este nuestro sacrificio le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación,
quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna en el cielo. En nombre del Señor, hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, dirige tu mirada sobre esta ofrenda y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Miguel Arcángel y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro administrador apostólico, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Llenos de fe y de confianza, dirijámonos a nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vamos a desearnos unos a otros la paz de Cristo. La paz. Adoremos a Jesús, Eucaristía. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios. Él es el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunique este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, vayamos a hacer vida lo que hemos celebrado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un feliz domingo. Que Dios les bendiga a todos.